Lisa Carrió, ¿cómo le va? Nelson Castro, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Anda o anduvo con problemas de salud? Estoy con algunos problemas, pero ya los estoy tratando de superar. Ajá. Tuve una operación y estoy bien, todavía me tengo problemas con los valores de la diabetes. Ajá. Fue algo, le pregunto, y por supuesto usted siéntase libre de contestar, ¿no? Pero ¿fue algo urgente? ¿Fue alguna cosa...? No, fue una cosa preparada. Necesitaba una operación desde hace 10 años y ocupé este tiempo, nada grave, y además me tenía que curar la salud y el alma, ¿no? Las dos cosas. Uh-huh. Si no, no se puede enfrentar de nuevo claro. La arena política. ¿La obesidad es un problema serio en su vida? No tanto. Pero sí los picos de estrés que me han provocado los últimos años me han provocado una distorsión de todos los valores y cada vez que tengo estrés tengo problemas con todos los valores de los análisis químicos y Ajá. Me tengo que cuidar. ¿La operación que fue un botón gástrico que le hicieron? No. ¿Tuvo alguna complicación en el posoperatorio no. o digamos curso? No, era no, ya un posoperatorio bien. Largo que tenía. Lo que pasa es que tuve justo este mes, el mes de marzo, pero sin embargo presenté los 42 proyectos, el juicio político debido y sobre todo preparé todo lo de YPF que nosotros veníamos investigando desde hace 7 años, denunciando el vaciamiento en el año 2007, ampliando la denuncia porque sabía que se venía YPF justamente porque Brufau ya había anunciado el año pasado, en julio, que se querían retirar de la Argentina, estaban negociando con el gobierno un precio justo y además porque en el último balance ya se dejó de firmar Barata, que es el que convalidó todo en nombre del Estado, todo el vaciamiento, y como nosotros veníamos siguiendo día a día, sabíamos que la cuestión se resolvía entre marzo y abril. Es decir, la gente de Repsol sabía todo esto también. A ver, esto es la historia de un vaciamiento conjunto entre YPF, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, donde ya en el año 2007, cuando nosotros denunciamos ante la justicia en una causa ante el juez Lijo, hablamos de sobreexportación de recursos de un 20% que no se sabían dónde estaban, hablábamos de empresas por las cuales se triangulaba hacia afuera, y hablábamos del consentimiento de Barata. Ustedes saben que la Argentina tiene la acción de oro. Uh-huh. En consecuencia, la Argentina podía impedir el gobierno, el Estado, debido, Cristina, Kirchner, podían impedir cualquier acción que significaba la salida de dividendos. Cuando Néstor Kirchner, no es que Nazi, Néstor Kirchner acuerda la venta a Eskenazi con Repsol, en realidad es que Nazi no pone dinero, sino que el crédito le garantiza a Repsol con las utilidades. Claro. Y ahí en los estados contables figura con el aval de todo el Estado y de todas las sindicaturas, sobre todo de Marcela Lagrosa, esposa de Jesús Rodríguez del radicalismo, avalan que el 90% de las utilidades se gire al exterior, lo que suponía la imposibilidad de la inversión. Claro. Para cualquier cosa. Este saqueo con ¿qué año fue ese? ¿2007? ¿Eso fue 2007, 2008, 2009, 2010? Hasta el único que no firman es el 2011, porque ya Brufau estaba exigido por la Caixa. Ustedes saben que la Caixa es el principal accionista para retirarse de Argentina. Y esta fue la historia de un vaciamiento que primero fue una privatización escandalosa, promovida por los Kirchner para cobrar las famosas regalías de los 500 millones, sí. Recuerdan que nadie sabe sí, dónde sí, estaban. Sí. El vaciamiento producido tiene autores básicos, ¿no? El gobierno español, porque en estos momentos del vaciamiento Cristina se besaba todos los días con Zapatero, en su momento es el PSOE, básicamente el partido que tiene la connivencia con los argentinos para el vaciamiento de YPF, no hay una sola inversión, hay sobreexplotación, hay sobreexportación, hasta que sucede esto y entonces como no tienen cómo importar, porque ya no producimos para el autoabastecimiento, no tienen dinero para importar, lo que hace ahora el gobierno es apropiarse de la caja, de esos dividendos de YPF, sí, sí. Está para poder pagar, con lo cual van a fundir
lo poco que queda de YPF Repsol lo van a fundir, y si no, van a tener frente al aislamiento mundial un aporte de los socios de Bulgaroni, es decir, que es el Estado chino. Ajá. Con lo cual, la estrategia la estrategia de territorialización, de avance sobre Río Negro, la estrategia del Estado chino, sí, que ya se ha quedado con el 60% de África, viene de perillas en la Argentina para empezar a quedarse con la Patagonia. Doctora Carrió, hay una versión sobre esto en el tema chino que habla de una negociación que había entre Repsol y la empresa china, que venía muy avanzada realmente para hacer un ingreso de esto. ¿Usted tiene detalle o conocimiento de hasta dónde se ha llegado? La negociación es a dos puntas, por eso uno de los actores principales que ustedes todavía no ven pero van a ver después es Bulgaroni. Ajá. Por un lado los chinos le piden el 51%, pero por el otro lado los chinos ya son socios del 50% de Bridas, uh-huh, que integra Pan American y tiene el Golfo de San Jorge. Uh-huh. Entonces, vía Pan América, donde el 60%, miren, la tiene la British Petroleum, es decir, miren qué política sobre Malvina que tenemos, uh-huh, desde hace muchos años, lo que se va a hacer, por eso dice el proyecto Alianzas con Estados, sí, y con, sí, asociaciones, sí, extranjeras, es que la inversión la van a hacer los chinos, pero esto supone inmigración, esto supone tierras, ¿me siguen? Hay todo, sí, un, sí, plan, porque el tema de la Patagonia, por el tema básicamente del agua, la Patagonia es importante no por el petróleo, nosotros no somos un país petrolero, la gran importancia de la Patagonia es el agua, es la tierra y es el hidrógeno, es decir, la energía alternativa que es la que va a gobernar el mundo en 15 años. Ahora, doctora Carrió, ¿a usted le pasará que cuando habla de esto, algunas cosas muchos dicen, no, esto efectivamente fue así como se pronunciaba, y otros cuando la escuchan hablar de esto del agua y demás dirán, uy, qué extravagante, ¿no? Digo, porque lo, sí, pongo en el contexto. Extravagante me decían cuando denunciábamos las escandalosas relaciones que tenían debido con las concesionarias de ferroviarios, así que los que dicen extravagantes, ahora que se hagan cargo de los 51 muertos. Correcto. Ahora, lo que usted dice en cuanto a barata y demás, porque uno tiene la imagen de la exposición de Axel Kicillof, el otro día el viceministro de Economía, hablando de todo este desastre de YPF, y claro, ahí estaba debido, también estaba barata. Así es. Los grandes responsables... nosotros los tenemos denunciados a todos. Primero denunciamos el vaciamiento de YPF Repsol. Ahora, hace una semana, por eso hablo de censura, no de censura de los medios radiales, de censura de los medios escritos. Usted esto no lo sabe. Nosotros ampliamos la denuncia a todo el directorio y pusimos nombre y apellido del vaciamiento con los propios estados contables. Esto no salió en ningún lado salvo en La Nación sin ampliar la denuncia. Pero cuando ella anuncia la estatización... Sí. Nosotros ampliamos la denuncia, y de esta censura yo hablo. Ajá. Esa denuncia, si es tan importante para la nación, no sale en ningún lado por escrito, por eso está el que quiera ver vaciamiento de YPF en la página, ajá, en el blog, vaciamiento de YPF. Acá no nos llegó eso, así que... Sí, pero se lo mando, pero estoy diciendo, está en el blog vaciamiento de YPF. Está la denuncia por participación y encubrimiento a Julio De Vido, a Kilikoff y a Cristina Kirchner. O sea, a Kicillof ustedes también lo denuncian como copartícipe. Lo denuncio porque es copartícipe. A ver, ¿qué significa hoy la expropiación? La impunidad de lo anterior. A ver, si nosotros tenemos una empresa que nos robó, donde hay donde hay presencia argentina, acción de oro argentina, ¿cuál es la primera acción? Denunciar ante la justicia. Si la señora presidenta dice que hay vaciamiento, ¿por qué no lo denuncia ante la justicia? Porque cae ella. El camino de la expropiación es el camino del encubrimiento. Se vote en contra o se vote a favor. A favor encubren a todos, a los españoles, a los argentinos que se robaron YPF. Y si uno vota en contra, encubre a Repsol. Correcto. Es decir, ustedes le adjudican corresponsabilidades tanto al gobierno como a Repsol en este vaciamiento. Pero si tiene la acción de oro, a ver, claro, si se entiende. Sí, lo entendemos, yo tengo, claro, una acción que puedo vetar. Todo. El rep todo. Y no lo hago y firmo todo. Yo soy partícipe del vaciamiento. Está claro. Es importante. Lo segundo es que, sí, Kilikoff, ¿saben a quién es igual? ¿A quién? A Cavallo en los plenos poderes. ¿Se acuerdan? Sí.
que hablaban de la reestructuración, pero en realidad lo que pedía Cavallo era afectar los fondos de la AFIP para el pago de la deuda. Mientras tanto se fugaban los capitales. En ese momento, toda la alianza y gran parte del peronismo exaltaba a Cavallo. Y tenía el 70% de legitimidad y la gente creía que Cavallo nos iba a salvar, cuando en realidad lo que estaba tapando Cavallo es que nos íbamos al default y a la pérdida de la moneda a fines del 2001. La única, éramos 5 diputados o 6 de los de la alianza que nos opusimos, y yo denuncié a todos por traición a la patria. Y quiero recordar esto porque en ese momento también me dijeron exagerada. Y la pregunta es si no traicionaron a la patria aquellos legisladores, cuando después vino lo que vino, el desastre y la masacre del 2001. Doctora Carrió, Ismael Bermúdez tiene una pregunta para usted. Sí, doctora, dos o tres preguntitas breves. La primera, como el grupo Petersen compró con un crédito de Repsol que iba a pagar con las utilidades futuras, así es, ¿cómo queda la situación ahora? Va a tener que pagar con las utilidades. Pero como no va a haber utilidades, ¿esto significa que Repsol va a absorber la porción accionaria de Petersen? Es posible que, de alguna manera, Petersen, ¿cómo se llama? Eskenazi le tiene que pagar a Repsol. Pero eso, pero si no le paga, como están como garantía las acciones, Repsol podría agarrar y decirle, bueno, me das ahora ese 24%. Sí, sí. No. Y por lo tanto Repsol quedaría dentro de YPF con el 30, porque tiene el 6 más el 24 de así Petersen. Es. Lo que yo digo es que acá hay un acuerdo. El único desacuerdo con los españoles es el precio. Ajá. Entonces, lo que querían los españoles era el precio de mercado. Uh-huh. Y lo que querían los argentinos es bajarle el precio, que es lo que consiguieron. Por eso dicen, te vamos a pagar el precio del Tribunal de Tasaciones. Perfecto. Ahora está el otro tema. Usted habló del vaciamiento. Junto con el vaciamiento, el balance YPF marca que está muy endeudada, especialmente con bancos. Así es. Se duplicó o triplicó, perdón, se triplicó el endeudamiento de YPF en los últimos 3 años, y especialmente con bancos. Y si usted saca todas las utilidades, era lógico. Claro, entonces, ¿cómo queda esa situación? Los bancos, ahora YPF va a tener que pagar la deuda que contrajo Repsol y el Estado argentino, exactamente. Perfecto. Y la última. Se hizo cargo del muerto, ¿se entiende? Exactamente. ¿O no? Por eso le preguntaba cómo quedaba esa. Sí, y después con Bulgaroni y los chinos. Ellos van a venir, vamos a suponer ahora, a asociarse con YPF en contratos. ¿La Argentina o YPF le va a pagar el precio internacional a Bulgaroni y los chinos? Y si no le paga el precio internacional, ¿van a venir igual? Eso lo desconozco, porque ahí hay que ver lo que es la estrategia china. Si la estrategia china, no, la política estratégica hoy de China en el mundo es territorial, no solo de petróleo. De modo tal que la penetración del Estado chino no tiene solo interés, es decir, compran el 60% del Estado chino del territorio africano, porque ellos tienen grave problema de agua, gravísimo problema de agua, y gravísimo problema de población. Entonces, la Patagonia no es solo, no importa ya el precio, porque es nada para los chinos de una inversión. Lo que sí para el Estado chino es importante es estar estratégicamente en la Patagonia. Fíjense cómo queda encerrada entonces la Patagonia argentina, que es la tierra quizás de mayor potencial, vuelvo a insistir, sobre los recursos de hidrógeno, incluso de energía hidrógena. Está señalada en el mundo, lean el libro, en los próximos años son del hidrógeno de Rifkin, y se van a dar cuenta que la Patagonia es la tierra sagrada, no del petróleo. No somos un país petrolero, sino del hidrógeno. Perfecto. Por eso la apropiación de tierras, por eso la apropiación de lagos, etcétera. Entonces, depende de cuál es la estrategia. A mí no me importa el precio ni la inversión si yo me quedo. ¿Cómo quedamos encerrados? British Petroleum por un lado, 60% de Pan American Energy con todo el Golfo de San Jorge. Y por el otro lado, toda la exploración petrolera en Malvinas, lo cual ya está en el plan estratégico de Inglaterra del año 76. Correcto. Y por el otro lado, los chinos. Doctora Carrió, una última pregunta, tendríamos para hacerle muchas más. Lo que quiero decir es cómo va a ser mi voto, Sí que va a ser negativo. No, yo no voy a votar en contra porque es favorecer a Repsol. Ajá, claro.
Se va a abstener. Y no voy a votar a favor. Yo voy a tener dictamen propio. Ajá, perfecto. Pidiendo que todos vayan presos. Los que participan y los que cubren. Clarísimo. La última pregunta es, ¿aquí hubo gente que, en el medio de todo esto, gente del gobierno que se enriqueció con todo esto, doctora Carrió? Por supuesto. ¿Quiénes? Los Kirchner. Doctora Carrió, como siempre, muchas gracias. De nada. Nos alegra que esté bien de salud. Muy amable. La doctora Elisa Carrió por Mitre.